En el marco de la Feria del Libro, Don Libro al Manantial de las Ideas presentó la obra Cuentos sin Retorno del escritor ocañero Raúl Amaya. El diseño de este documento estuvo a cargo de nuestra universidad. En el marco de la Feria del Libro, Don Libro, el Manantial de las Ideas, organizada por el Colegio Don Bosco College y por medio del convenio suscrito entre ASUCAP San Jorge y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y con el apoyo de la Administración Municipal, se presentó el libro Cuentos sin Retorno del escritor ocañero Raúl Amaya Álvarez. Bueno, como yo digo, los cuentos no tienen término, no tienen tiempo, ¿sí? Yo tengo por costumbre coger, ¿sí?, el cuento, la anécdota, la leyenda, ¿sí?, lo voy diluyendo la parte que no me interesa y en mis términos, en mi lenguaje, voy acomodando los hechos y los voy narrando a mi modo de ver sin que pierdan la esencia y la sustancia. De esa forma he venido haciendo los cuentos. Tengo una serie de cuentos que posiblemente se han publicado en alguna ocasión, que se llama Simplicidad Cotidiana, pero eso tiene otro carácter, son distintos a estos de Cuentos sin Retorno. Un cuento en especial, a mí me ha llamado mucho la atención, como lo digo en el cuento El Burro de Don Antón, es esa parte de la leyenda que Antón García de Bonilla incumplió una promesa que le hizo en su tiempo a una de las tantas vírgenes que existen en el santuario ocañero y en el santoral ocañero, y debido a eso, cuando se murió, el castigo fue desandar por todo Ocaña. La anécdota me llama la atención porque primero, para la época no existía Santa Rita, sino Santa Ana, luego la promesa debió ser a Santa Ana, es decir, que la figura o la leyenda de Antón García debía llegar era hasta la catedral de Santa Ana y no hasta la capilla de Santa Rita. Y lo segundo es que si fue Antón García quien mandó la promesa, ¿qué carajo hace el pobre caballo deambulando también por todo el mundo? Él no tiene culpa de esa vaina, ¿cierto? Entonces, muy afortunado, Don Antón, o el caballo Don Antón, cuando un alcalde de Ocaña le manda hacer un monumento a San Agustín y le cambia el caballo por un burro, entonces ahí sí mandó a descansar al pobre caballo de Don Antón. Esa es una de las leyendas, de los cuentos que manejo en el libro este. Los otros son cuentos pues ya más profundos, un poco más largos, La caída del mecánico, ¿sí? Es distinto el contenido a este de la leyenda de Antón. Vea, lo primero es elaborar los textos, ¿sí?, purificar, limpiar el contenido para ir manejando la pureza del lenguaje, ¿sí?, la puntuación, el ritmo que debe llevar el texto, la introducción, el fondo y la terminación. Después viene lo más difícil en nuestro medio, que es la publicación. Cuando dice la primera publicación detonada sin pentagrama, pues yo le dejé a manos del editor el libro, y cuando me lo mandaron, porque no fue plata mía, sino insinuación de mi hermano Armando, fue un desastre el libro ese. Afortunadamente para esta época, aparece TV San Jorge y me regala la oportunidad de publicar el libro. ¿Sí? Eso de todos modos es un proceso largo, tiene que ir a manos de un corrector de estilo, que es mi amigo Alfredo Luis Lobo, el filósofo. La diagramación, ¿sí?, que conté con la ciencia y sapiencia de Carlos Andrés, ¿sí?, que me dio la mano en ese sentido y elaboró la carátula magnífica, ¿sí?, y toda la diagramación del libro. Después viene la parte de la impresión y viene la parte del desvelo de que no ha llegado, de que sí llegó, de que no va a llegar, de que la fecha es esta, ¿sí?, hasta hoy, ¿sí?, los libros llegaron ayer, entonces ya hoy sentimos satisfacción de haber lanzado el libro
y esperamos tener la acogida pertinente. El libro fue editado por la empresa comunitaria y el diseño gráfico y la diagramación estuvo a cargo de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña por medio del profesional en diseño gráfico Carlos Andrés Jacome Lobo. Bueno, pues la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en convenio con ASUCAP San Jorge, realizaron la producción de un libro de cronicuentos llamado Cuentos sin Retorno, ¿sí? En este pues empezó el proceso de la realización del libro, pues hablando de pronto de la parte de diseño que se realizó en el libro, se realizó pues como un proceso pues primero obviamente de leer los cronicuentos para poder tener como una idea más clara o más definida de lo que se iba a hacer y pues del concepto que iba a manejar el libro como tal. Luego de hacer este proceso, pues se empezó ya como a hacer la estructura o la diagramación del libro, ¿sí? A determinar el número de páginas que iba a llevar, qué tipo de ilustraciones se iban a utilizar, y basándonos de pronto en conservar, pues hablando de pronto de las ilustraciones, de un mismo estilo gráfico, ¿sí? En este caso se trató de dar como la apariencia de pronto un poco de plumilla en las ilustraciones que se hicieron, pero pues todo se realizó digitalmente. Ya para hacer la diagramación del libro, se utilizó pues como un software especializado para este tipo de cosas, pues el cual de pronto permite más fácilmente llevar uno el trabajo a cabo como tal, ¿sí? Entonces, pues para la parte de diagramación y de estructura de los textos se utilizó este software, y ya para el diseño de la portada se utilizó, se hizo algún tipo de fotomontaje y de edición del color también en la imagen como tal. Este libro es una serie de relatos propios de nuestra ciudad.